Ahora nosotros sí creemos que la iglesia de Dios hay profetas. Todos nosotros que somos profetas, profetizamos que la palabra de Dios, dice la primera carta de los Corintios. Y ahorita vamos a ir a otra parte que quiero compartir con ustedes. Dice primera de Corintios, hermanos. Yo le decía al hermano que como que esa luz me candila mis ojitos. Y dice, hermanos, primera de Corintios, vamos a ver ahí en el capítulo 14. Le ponemos algo ahí para que no me... Es esta, ¿verdad? Esa de aquí. ¿Sí? Gracias, hermano. Son muy sensibles, yo creo. Esta. Ya me estoy quedando un poquito, es el cansancio, ahí. La manejada, todo esto ya está... Ya, si Dios quiere, voy a cumplir 57 años, imagínense. I can't believe it. No lo puedo creer, pero gracias a Dios me faltan otros poquitos más para jubilarme, ¿verdad? Pero Dios quiera que no me jubile. Dice, hermanos, primera de Corintios capítulo 14. Dice en el versículo, vamos a ver, hermanos, 14, perdón, primera de Corintios capítulo 14, versículo 33 en adelante. ¿Ya lo tienen, hermanos? Porque Dios no es Dios de qué, sino un Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vamos a abreviar, hermanos, y dice en el verso 36, que ha salido de vosotros la palabra de Dios, o de vosotros sois, solos ha llegado. Si alguno a su parecer es profeta, o qué más, hermanos, en la escuela decía había una frase que decía espiritualismo, ¿no? ¿Cómo decía la frase de la escuela? Espirituista, ¿verdad? Dice, profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor, más que el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurar que y no impidáis hablar lenguas, empero hágase todo decentemente y con un orden, ¿verdad? Por eso a veces, hermanos, la iglesia, el objetivo del Espíritu Santo es unirnos a todos a un solo mismo ¿qué? Conocimiento. Porque solamente ¿cuántas doctrinas existen, hermanos? Una. Y Pablo lo dice en Gálatas capítulo 1. ¿Sí, hermanos? Existe una sola enseñanza y por ende existe solamente un solo Espíritu. Y ese Espíritu dice que hay repartimiento ¿de qué? De dones. ¿Sí, hermanos? Recuerden que el pueblo judío, hermanos, tiene la doctrina. Son los legítimos. Pero Dios le ha complacido, hermanos, darles ¿qué? Un espíritu de adormecimiento, remordimiento. Le cegó sus ojos, le cegó sus entendimientos. Sí, hermanos, los confundió a tal grado de que no aceptaran al Mesías. Ese fue un espíritu que Dios mandó en ellos. Por eso nosotros creemos que la iglesia tiene el espíritu de la gracia. Y merecidamente lo tenemos. ¿Sí, hermanos? Teniendo ese espíritu de la gracia, dice Pablo a los romanos, mantengámonos ¿qué? En esa bondad. Pero si eres rebelde, tú también serás ¿qué? Endurecido como ellos. ¿Sí, hermanos? Y nosotros no estamos por un hilito tan frágil, hermanos, de cualquier cosita, nosotros ya desechamos nosotros mismos la oportunidad tan grande que Dios nos está dando. ¿Sí, hermanos? Por eso dice grandísimas promesas. ¿Sí? Y Pedro lo dice. Pero para poder gozar de esto, hermanos, dice primera de Pedro. Todavía no ha entrado el tema, Estoy haciendo la introducción. Tengo unos 20 minutos más, ¿verdad, hermano? O 25. ¿Van a pasar los niños todavía? Sí. Ok. Dice segunda carta de Pedro, capítulo 1. Tengo unos versículos que vamos a analizar después de esto. Pero quiero que introducir primero esto para que ustedes todos entendamos dónde estamos situados, hermanos. Dice segunda de Pedro capítulo 1. Dice desde el verso 1, la introducción de Pedro en esta segunda epístola. Dice Simón Pedro, siervo, ¿y qué más?
a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa, ¿con quién? Con los judíos que creyeron en Jesucristo, ¿no? ¿Sí? Compartimos de esa fe, ¿cierto? Y dice aquí, en la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Gracia y paz o sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a dónde, hermanos, a la vida y a la piedad nos sean dadas, ¿cierto? Se nos fueron dadas. Esto no es nuestro, por eso yo siempre lo voy a decir, esta doctrina no es nuestra, hermanos. La salvación no es nuestra. La doctrina es de Dios, la salvación es a través de Jesucristo, por medio de Dios. ¿Cierto? Nada es nuestro. A veces nos queremos apropiar de algo que ¿qué? Que se nos fue dado. Cuando se le da algo a alguien, no es meramente tuyo, sino que se está confiando. ¿Sí, hermanos? Y Pablo lo hace muy claro, los romanos. ¿Qué más tiene el judío? ¿Qué le aprovecha la circuncisión? En gran manera. Porque primeramente la palabra de Dios se le fue ¿qué? Confiada a ellos. Ahora, se les quita un poquito a ellos, ¿para qué? Para confiarnos ahora a nosotros. Que nosotros vamos a seguir con esta doctrina y enseñando esta doctrina, para que todo el mundo se aparte de qué, de las tinieblas. Recuerden, hermanos, que al llegar al conocimiento de Cristo, dice el mismo Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 9, que nosotros ahora qué, somos pueblo, que no éramos pueblo, pero que ahora dice, hemos sido trasladado de las tinieblas ¿a dónde? A su luz admirable. Hay un traslado, hermanos, de un lugar a otro, figuradamente. Y aquí en la segunda carta lo va explicando más. ¿A dónde nos ha trasladado? ¿A dónde Dios quiere introducirnos? ¿Sí, hermanos? Y dice en el capítulo primero, la segunda carta de Pedro, en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia. ¿Por qué medio, hermanos? ¿Cómo? Por el conocimiento. ¿De qué? De las escrituras, hermanos. Por eso todo aquel que viene a la iglesia y comienza a descubrir los misterios de la salvación o del evangelio o de Jesucristo, comienza a decir, ah, esto no lo sabía, o esto no lo había visto de esta manera. Se le está abriendo ¿qué? La puerta al conocimiento para que entre ¿dónde? A una dimensión divina, hermanos. Y dice aquí en el versículo 4 que estamos considerando, que fuisteis hechos participantes de la naturaleza divina. Habéis, dice, habiendo, hay condiciones. Recuerden que el evangelio tiene condiciones. El evangelio, para que funcione en nuestras vidas, hay que dejar de vivir la vieja pasada vida, las costumbres que teníamos antes, las ideologías, las filosofías, ¿sí? Y mucho más, hermanos, la idolatría. ¿Estamos entendiendo? Para que esto funcione y tenga efecto en mi vida, yo tengo que dejar todo aquello para poder entrar en la divinidad. Porque, hermanos, recuerden que todo, vamos a leer unos pasajes. Los hombres que estaban poseídos, hermanos, ¿sí? Estaban poseídos por una razón. Estaban guiados por un espíritu que no era el espíritu correcto. ¿Sí? Pero, hermanos, dice aquí, en esta parte, que tenemos que huir de la corrupción que está ¿dónde? En el mundo por la concupiscencia. ¿Cierto? Si nosotros seguimos practicando lo que practica el mundo y viviendo como vive el mundo, nosotros nunca vamos ¿a qué? A experimentar la divinidad de Dios. ¿Cierto? Por eso a veces no nos sentimos espirituales. ¿Nos sentimos cómo? Pues sí, conocemos la iglesia, conocemos la doctrina, me bauticé, pero no siento que una espiritualidad en mi vida, una divinidad. ¿Sí, hermanos? Y entonces comenzamos a actuar como actuábamos antes, el viejo hombre, con sus costumbres, con sus concupiscencias, con sus ideas, y las introducimos ¿a dónde? Queremos entrar a la divinidad de Dios, pero venimos todavía como
contaminados, hermanos. Y dice Dios que tenemos que limpiar primeramente, ¿qué? Nuestro cuerpo. Recuerdo que hubo cuatro requisitos en la asamblea de Jerusalén, donde fue Saulo, fue Pedro, fueron los grandes apóstoles y los ancianos y la iglesia, fueron a Jerusalén. ¿Y qué se decidió por medio del Espíritu Santo? Que los gentiles que se incorporaran a la iglesia de Dios no sean que inquietados, sino que les demandes o que les pidas que qué, que se aparten de qué, de idolatría, de qué más, hermanos, de fornicación, de ahogado, de sangre. ¿Por qué? Porque primeramente dice, está diciendo que se limpien internamente, ¿sí? Internamente. ¿Por qué, hermanos? Porque al recibir la doctrina y recibir a Cristo, aceptar al Señor, van a recibir también, ¿qué, hermanos? Al Espíritu Santo. Y ese templo tenía que estar, ¿qué? Acondicionado para recibir esa divinidad. Por eso a veces nos sentimos como que no hay sentimiento espiritual en nosotros, porque no sentimos ese gozo. Recuerden que Efesios, Pablo escribe a los Efesios y les dice: no apaguéis, que Efesios 4:30, no contristáis el Espíritu, en el cual está sellado para el día de la redención. No lo contristéis, no apaguéis el Espíritu. ¿Sí, hermanos? Entonces, esta parte, hermanos, quería que examináramos antes de poder entrar a estos pasajes que vamos a considerar. ¿Sí, hermanos? Hay uno que encontré, hermanos. Bueno, hay bastantes, pero vamos a leer Lucas capítulo 4. El Evangelio de Lucas capítulo 4, ya que los niños también van a exponer su escuela, ¿verdad? Al ratito vienen los niños con su maestra para exponer lo que estudiaron. Lucas capítulo 4, ¿ya lo tienen? Dice el verso 31: y descendió a Capernaum, ¿sí? El Señor Jesucristo descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y los enseñaba, dice, ¿en qué, hermanos? En los sábados, que dice que era la costumbre, entraba a las sinagogas y enseñaba el maestro, ¿sí? Y dice aquí en el verso 32: y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era como con potestad. Y estaba en la sinagoga un hombre. Dentro de la sinagoga estaba un hombre que tenía, ¿qué tenía este hombre, hermanos? Su Biblia, su inario. ¿Qué tenía este hombre? De un demonio inmundo, el cual exclamó en gran voz. ¿Sí, hermanos? Exclamó, habló, se manifestó, hermanos. Y dice, diciendo: déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús de Nazareno? ¿Sí? Se inquietó el espíritu malo, se incomodó porque miró al maestro dentro de la sinagoga. Y le comienza a decir: ¿por qué estás aquí? Dice en el versículo que sigue, hermanos, diciendo: déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús de Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? ¿Y qué dijo ese espíritu, hermanos? ¿Que quién era? El Santo de Dios. Los espíritus, hermanos, conocen a los hijos de Dios. Reconocen a aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Amén. Y ese espíritu reconoció que ese era el Hijo de Dios, el Santo. ¿Sí, hermanos? Y no se pudo callar y se manifestó. Y dice, hermanos, en el verso que sigue, 35: y Jesús le, ¿qué? Le increpó diciendo, dice, enmudece y sal de él. ¿Sí, hermanos? Recuerden que Jesucristo tenía, ¿qué? Autoridad, tenía poder para que los espíritus se pudieran sujetar, ¿qué? Al poder de él que Dios le dio. ¿Sí, hermanos? Y dice, bueno,
Si tanto te incomoda, pues sal de él. ¿Sí, hermanos? A veces que nosotros tenemos algo que nos incomoda, ¿por qué no sacarlo, hermanos? Saquémoslo. ¿Sí, hermanos? Despojémonos de eso que nos inquieta y nos incomoda. A veces pensamos que es la persona. No, hermanos, no es la persona. Es algo en nosotros que nos incomoda. ¿Sí? Por eso, hermanos, cuando vemos esta parte, cómo Jesucristo físicamente, hermanos, Él arrojaba, hermanos, demonios de las personas. ¿Sí, hermanos? Ahora, hermanos, en estos tiempos, también nos dice Dios que nosotros saquemos, ¿qué? Todo espíritu de ¿qué? De mentira. ¿De qué más, hermanos? De odio, de rencor. Todo ese espíritu malo de celo que se ha arrojado de nosotros. ¿Sí, hermanos? Es lo que pide Dios. Y a veces decimos, no, más que la persona. Si la persona no está, entonces ya estamos felices. ¿Verdad? Si no está el hermano Danielito, lo estoy dejando de mal ejemplo, hermano. Mal ejemplo que estoy poniendo, no usted es buen ejemplo. Si no está el hermano Danielito, pues todo está bien. Pero lo más bien él, y cómo inquieta el hermano Danielito. Es más, que se calle el hermano de Danielito. Que no hablen, ¿no? No lo dejen hablar. Pero así pensamos muchas veces, ¿eh? Pues no es cierto, hermanos. El espíritu malo nos hace creer cosas que no existen, hermanos. Nomás existen ¿dónde? En nuestras mentes. ¿Sí? Por eso, bien la escritura nos dice que huyamos de la concupiscencia que está en este mundo, en esos pensamientos que turba nuestras buenas intenciones, hermanos. ¿Sí? ¿Estamos comprendiendo? ¿Seguimos? Sí, ya tengo 10 minutos nomás. Ya me tengo que ir porque me están esperando. ¿Seguimos? Abiel, you ready? Yeah, you understand or okay. Me gusta tu traje, está muy bonito. Sí, pues no lo quisiera tener, pero me gusta. Sigue diciéndonos en el versículo 36. Y hubo espanto en todos, espantaron, hermanos, que Jesucristo dijera esto en la sinagoga. Dice, se espantaron todos y hablaron unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos, ¿y qué? Y salen. ¿Sí, hermanos? Y salen. ¿Eh? Nosotros tenemos años queriendo, ¿qué? Expulsar el espíritu de mentira, de engaño, y no sale. ¿Por qué no sale? Porque se siente cómodo. Está cómodo conmigo, o yo con él. Lo sigo alimentando, lo sigo cuidando y lo sigo, ¿qué? Albergando. ¿Sí, hermanos? Recuerden que Jesucristo en una ocasión, hermanos, no solamente un espíritu, de una mujer sacó, ¿qué? 7 espíritus, hermanos. Imagínense cómo la atormentaba esa mujer. No estaba quieta, ¿no? Nada le sentía bien. ¿Sí, hermanos? Imagínense tener una legión, cientos de espíritus que te hablen, que te hagan hacer cosas que no quieres. Por eso es peligroso, hermanos, es peligroso. Por eso, hermanos, siempre que venimos a las reuniones y que estamos en contacto con Dios, nos sentimos como, hermanos, la iglesia es una iglesia de ¿qué? De paz. Tenemos un Dios de ¿qué? No de disensión, sino un Dios de ¿qué? De paz. El Espíritu da paz. Cristo bien dijo, la paz os dejo, la paz que os doy, no como el mundo que la conoce, yo es he dado. Eso es lo que queremos, ese es el objetivo, que sintamos esa tranquilidad, esa paz, esa seguridad, que todos tengamos ese solo espíritu de verdad, ese espíritu que nos lleva a qué, a toda buena obra, toda justicia. ¿Sí, hermanos? ¿Sí o no? Ese es el objetivo y lo vamos a lograr. Siempre y cuando nosotros que expulsemos esos espíritus que quieren vivir en nosotros, pero nosotros ya no queremos que ellos vivan con nosotros.
Sigue diciendo, hermanos, y dice en el verso 37, y la fama de él se divulgaba de todas partes, por todos los lugares de las de la comarca. Y levantándose Jesús de la sinagoga, entró en casa de ¿quién? Se fue, ¿verdad? Ya logró el objetivo, ¿verdad? Y dice, bueno, se va a la casa de Simón. ¿Y quién más? Y entró en la casa de Simón, y la suegra de Simón estaba con una grande fiebre, y le rogaron, ¿por quién? Por ella. Entra a la casa y se encuentra que hay una enferma, y esa enferma era la suegra de ¿quién? ¿Simón Pedro? ¿Sí? Bueno, dice el verso 39, inclinándose hacia ella, riñó a la fiebre, y la fiebre le dejó, y ella, levantándose luego, le servía. Y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él ponía las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. ¿Por qué dice poniéndose el sol? Porque recuerden que él estaba en la sinagoga. Después se retira y va a la casa de Simón, y cuando se acaba ¿qué? El servicio en la sinagoga, dicen que poniendo el sol le llevaron ¿qué? A todos los enfermos que tenían. Dice, y les ponía las manos encima y sanaba. Dios ha puesto un recurso, hermanos. Por eso cuando leemos Santiago, vamos a leer Santiago, hermanos, un poquito para entender esta parte de cómo Dios ahora se manifiesta. Dice Santiago capítulo 5 y dice en el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo? ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. Vamos a ver el otro versículo que es clave, que yo siempre he dicho, no son las manos del ministro, no son sus dedos, ni el aceite simbólico nomás. ¿Qué es lo que sana? ¿Qué es lo que tiene efecto? Es la fe del enfermo que quiere sanar, ¿sí? Y dice, hermanos, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor, ¿qué dice? Lo levantará, lo va a restituir. Y si estuvieran pecados, ¿le serán qué? Perdonados. ¿Sí, hermanos? Creemos que Dios acepta el arrepentimiento al instante, ¿sí? Y esa persona, si se arrepiente, el Señor, ¿qué dice? La perdona. Primera de Juan dice, hijitos, no pequéis. Capítulo 2, mas si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para ¿con quién? Para con Dios, a Jesucristo, el justo. Creemos eso también, la intercesión de Jesucristo por medio de la oración. Dice verso 16, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogar los unos por los otros para que seamos ¿cómo? Para que seamos ¿cómo, hermanos? Liberados, sanados. La oración del justo obrando eficazmente, dice, puede mucho. Vamos a regresar a Lucas capítulo 4, hermanos. Y dice en el versículo que estamos considerando, dice que había enfermos y los enfermos, las personas o todos los creyentes que tenían enfermos de diversas enfermedades, traían a él, a Jesucristo, y él les ponía las manos sobre cada uno de ellos y sanaban, verso 41. Y salían también, ¿qué, hermanos? Demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas riñéndolos, no les dejaba, ¿qué, hermanos? Hablar, porque sabían que él era el Cristo. ¿Sí, hermanos? Los espíritus, hermanos, que existen en el mundo, no todos son espíritus que buenos, todos son malos. Nomás, ¿cuántos espíritus hay buenos, hermanos? Uno. Y ese uno espíritu, hermanos, es el que posee a los creyentes, ¿sí?
Por eso es importante, hermanos, ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, o capítulo 4, perdón, Primera de Juan, capítulo 4. Ya vamos a ir finalizando, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Y en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Ese es el espíritu ¿de quién, hermanos? Del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis ¿qué? Porque el que está en vosotros es que, hermanos, mayor que el que está en el mundo. Cristo vino a vencer al enemigo. ¿Y lo venció cómo, hermanos? ¿Con qué arma lo venció? Con una espada, ¿verdad? Sí, con la palabra de Dios. Lo venció. Y aún muriendo, le quitó el imperio de la muerte, hermanos. Entonces, nosotros no nos pongamos, hermanos, quiero decirles esto, no nos pongamos a batallar con el enemigo físicamente, porque no vamos a ganar. Al enemigo, ¿cómo lo vamos a combatir, hermanos? Vamos a ver Efesios. Efesios, hermanos, nos explica Pablo, capítulo 6. Dice en el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, conformaos en el Señor y en la potencia de fortaleza, vestidos de toda armadura ¿de quién? Para que podáis estar firmes ¿contra quién, hermanos? El diablo es el que tiene esos espíritus que trabajan para él, son sus agentes, ¿sí, hermanos? Que se transfiguran muchas veces como si fueran algo que bueno, te ofrecen algo maravilloso, te ofrecen algo que excelente, algo que anhelas tener, pero realmente es que efímero, es una ilusión solamente, es una trampa para que caigas en sus ¿qué? Acechanzas. Por eso sí la escritura nos dice que sí conozcamos cómo él trabaja, pero no querer entrar que en su mundo, hermanos. No, nomás dice a defendernos, ¿sí? Hay que defendernos, pero no entrar en su mundo, en su dimensión, hermanos, que también ellos tienen que grados de potencia, de poder, ¿sí, hermanos? Y que ustedes no quisieran estar ahí. Pero dice aquí, hermanos, que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, nos da armadura para que nos podamos ¿qué? Proteger, no para ir a qué. Ahora sí, no, yo que me traigan ahorita a Lucifer y ahorita lo hago trazas. No, hermano. No, imagínense. No. Dice Pablo en una ocasión, y lo dijo bien él, dice, el enemigo me tiene que achizado, dice, lo tiene, ¿verdad? Lo quiere derrumbar, dice, pero entre más débil me siento, dice, Cristo me fortalece. Dice, todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es a través de él. Humanamente no podemos, hermanos. Humanamente no, porque él conoce que nuestras debilidades. Él conoce, hermanos, las partes sensibles de nuestra humanidad. Y por ende no vamos a poder con él físicamente. La única manera es que combatirle con el Espíritu de Dios. ¿Sí, hermanos? No con espada ni con ejército, sino con
el Espíritu de Dios. Y sigue diciendo, hermanos, en el versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra milicias espirituales en los aires. Son miles y miles de espíritus, hermanos, inmundos, malos, endemoniados, hermanos. Y no hay personas que hacen, imagínense, hermanos, de repente que una persona, hermanos, Dios no quiera, ¿verdad? Y ha sucedido, hermanos, que de repente una persona le pasa algo increíble, ¿verdad? Que era un buen matrimonio y de repente el esposo mata a la esposa, mata a los hijos y se mata él solo. Imagínense. ¿Quién lo hizo hacer eso? Algo lo tenía torturado. ¿Sí, hermanos? Y sabemos, hermanos, que el enemigo está para destruir, quiere devorar, y mayormente tiene acecha. ¿Quién, hermanos? ¿Contra quién tiene la guerra? Híjole, si me hubieran dicho eso antes de bautizarme, nunca me hubiera listeado en este ejército. Y a mí que no me gustan los pleitos, ni las armas, ni los rifles. Imagínense. Pero al momento, hermanos, que nosotros nos alistamos a este ejército, dice Pablo a Timoteo, ahora somos soldados de Jesucristo. Y por ende el soldado tiene que estar, ¿qué? Entrenado, capacitado y también, ¿qué? Armado. Sigue diciendo, hermanos, verso 13, por tanto, tomad toda la armadura ¿de quién? De Dios, para que podáis resistir en el día malo. Imagínense, hermano, ese es como, si les platiqué aquí un día, ¿no? ¿No les he platicado aquí, hermanos? Híjole, no tengo tiempo. Bueno, les voy a platicar bien rápido. De un hermano que yo lo conocí en California, y él me dice que en su pueblito, allá, pues, en la ciudad, pues, dice que él investigó que había un instructor de artes marciales. ¿No se los he contado? ¿No? Bueno, y dice él se interesó porque él quería, no era karate, era el otro, ¿cómo se llama? Kung Fu, no sé cómo se llama. Bueno, por ahí, un artes marciales, ¿no? Y él interesaba capacitarse porque quería, y va con el instructor, ¿verdad? Que le contaron que había un instructor ahí en el pueblo. Y va y le toca, me dijeron que usted era instructor o usted sabe de artes marciales y yo quiero aprender. Dice, muchacho, ¿y para qué quieres aprender? Oh, pues para defenderme. Oh, que está bien. Bueno, ven mañana. Ya llegó temprano el hermano. Y dice, bueno, ya aquí, cuando comenzamos las clases, dice, ¿ves ese terreno y todas esas piedras? Quiero que esas piedras me las muevas para allá atrás. Bueno, lo hace. El siguiente día viene otra vez, ¿ahora qué? No, pues miren esos árboles, quiero que los tumbes y armes montoncitos, ¿verdad? Porque vamos a ocupar esa leña después. ¿Okay? Y así lo traía día por día. Pasan 2 semanas y dice, oiga, ¿y cuándo vamos a comenzar las clases? Muchacho, hace 2 semanas que comenzaste. ¿Cómo? Dice, si no me he enseñado ninguna, ¿qué? Movimiento, ¿verdad? De práctica. Muchacho, lo primero es la obediencia. Eso tienes que aprender primero, a obedecer. Y si tú estás dispuesto a obedecer y hacer lo que yo te diga, vas a aprender. ¿Sí, hermanos? Dice, hermanos, Hebreos capítulo 5. Si nosotros estamos dispuestos a obedecer, hermanos, Dios está dispuesto a enseñarnos. Hebreos capítulo 5, y en el versículo, hermanos, es el 8. Aunque era hijo, refiriéndose a Jesucristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. ¿Qué aprendió, hermanos? Y era el hijo de Dios. Siendo el hijo de Dios, dice, aunque era el hijo de Dios, no dijo, bueno, pues yo soy su hijo, ¿yo qué tengo que aprender? No, aprendió la obediencia. Se humilló a sí mismo. Tomó forma de siervo, de hombre, obediente. Y es lo que nos falta, hermanos, más humildad. Cristo bien lo dijo, ¿verdad? Mateo capítulo 11, ¿no?
verso 27, 28, 29, aprender de mí que soy manso, ¿verdad? Humble, ¿verdad? Ahí dice mink en inglés. Y hermanos, pues vemos que Jesucristo era un hombre firme, sólido, pero era un hombre humilde, ¿sí? Y entonces, hermanos, cuando nosotros comenzamos a practicar la obediencia, Dios nos da ¿de qué? ¿Qué nos da, hermanos? Hechos de los apóstoles. ¿Sí, hermanos? Hechos de los apóstoles, capítulo, parece que también ese es el 5, ¿o no? 32, hermanos. Y vosotros sois testigos suyos y de estas cosas. Y también el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo que qué, hermanos? El Espíritu Santo que qué, hermanos? El cual ha dado Dios ¿a quiénes? A los que obedecen. No solamente es bautizarte, hermano. No solamente aprender. No solamente conocer la doctrina, sino obedecer lo que estás aprendiendo, para que tu elevación espiritual crezca. Y por ende, hermanos, estés que no acabamos de leer Efesios capítulo 4, hermanos, ¿verdad? Esa armadura se va armando. Se va armando, ¿sí? Dice Efesios capítulo 6, ¿verdad? Versículo 14. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos, ¿de qué, hermanos? De verdad. Recuerden que Cristo dijo una ocasión a la mujer samaritana, San Juan capítulo 4, verso 24, dice que Dios es espíritu y los que le adoran, Dios quiere que ¿qué? Que le adoren espíritu. ¿Y en qué va? En verdad. Dice, entonces está firme, ceñido de vuestros lomos, con verdad, seamos sinceros, hermanos, seamos auténticos, y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies ¿de qué? El aprecio del evangelio de la paz. Sobre todo tomando el escudo de la fe, hermanos, en que podáis apagar todos los dardos de fuego, ¿de quién? Del maligno. Se va armando la persona, se va armando la hermana. La hermana no tiene que decir nada, sino con su firmeza, su actitud, su comportamiento, como lo dice Pedro, las mujeres, aún sin palabra, por su conversación, ¿qué? Manifiesten que Dios está con ellas. ¿Cierto? Porque si nos vamos a agarrar a gritos, no, pues yo hablo bien despacito, me van a ganar. Porque aquí no es el que grita más recio, hermanos, es el que más que se humille. Porque Cristo lo dijo, el que se humillara, ¿qué dice? Será ensalzado. Y el que se ensalzara en este tiempo, será humillado. Ya ven, hermanos, así funciona esto. Y cuando, hermanos, vemos estas palabras, el verso 17, y tomar el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra ¿de quién? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos inspira, hermanos. Ya por último, y hermanos, ya me pasé, ya la última, Primera de Corintios capítulo 2. No, para esto ocupamos como 2 días, ¿no? Sí, ¿verdad? Como unos 2 días, yo creo que sí, unos 2 días que estudiemos. Aunque sea 2 horas cada ratito y comemos y luego, ¿verdad? Bueno, Primera de Corintios capítulo 2, hermanos, en el versículo 12. Y nosotros hemos recibido, dice hermanos, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios, ¿qué dice? Nos ha dado. Recuerden que ese Espíritu no es nuestro, hermanos. A veces decimos, yo tengo el Espíritu. Sí, pero se te ha otorgado. Y así como se te ha otorgado, también se te puede, ¿qué? Retirar. ¿Sí, hermanos? Sí. Sí. Por eso dice aquí, hermanos, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Y dice, hermanos, lo cual, dice verso 13, lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina ¿de qué? Del Espíritu, hermanos. Aún para poder adoctrinar a alguien, tenemos que usar ¿qué? El Espíritu de Dios. ¿Sí, hermanos? Porque nosotros humanamente, ahí le vamos a componer y le vamos a agregar, le vamos a... Bueno, así dice, pero yo no sé, pero ahí dice así. No, pero cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en nosotros, el Espíritu habla por nosotros, hermanos. ¿Qué habla? ¿Lenguas diferentes?
Idiomas no, habla la doctrina, ¿sí? La doctrina. Él se manifiesta en nuestra mente para que hablemos la doctrina por medio del Espíritu. Más dice, con Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso muchas iglesias, hermanos, que tienen otras enseñanzas, pues creen lo que dice el pastor. Su pastor es su profeta, su guía espiritual, y lo que el pastor sueña, lo que él dice ese día, eso es lo que va a hacer, porque Dios se manifestó en él. Y los creyentes, ¿qué dicen? Lo aceptan y aún lo hacen, porque creen. Lo aceptan, hermanos. Y nosotros que estamos oyendo de Dios y nosotros estamos predicando de Dios, y a veces no lo queremos, ¿qué? Aceptar. Y ahí es donde estamos contradiciendo al Espíritu. Tengamos cuidado, que si el Espíritu me está diciendo, mira, esto es lo que necesitamos hacer, está dando voces, ¿sí? Está dando voces. Levantémonos y demos voces y digamos, ya no te quiero aquí, sal de mi cuerpo, de mi mente, ¿sí, hermanos? No te quiero albergar más. Recuerden, hermanos, en la parábola que hace el Señor, dice, bueno, aquel tenía espíritu, dice, y se fue bien alegre porque su casa, su templo estaba limpio, y después se fue, ¿qué? Y hizo cosas malas, y después dice que se le metieron, ¿cuántos espíritus, hermanos? 7, y sus cosas que hacía antes, ahora eran, ¿qué? Peor, hermanos, peor, porque ahora lo habitaban 7 espíritus, 6 más de los que tenía, ¿verdad? Por eso, en veces que cuando uno conoce esta doctrina, muchos dicen, no, pues ya no me voy a esta doctrina. No, pero se va al mundo, ¿en el mundo qué? Acepta, recibe y es guiado por más espíritus, hermano. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. ¿Sí, hermanos? Bueno, que Dios los bendiga, bendiga su palabra y paz a vosotros. Vamos a pedir a nuestro hermano Adam.